Lira Mortem, acabo de escuchar por primera vez y con una escucha estos reacts que se hacen ahora, un react directamente he recibido este tema, me he puesto a escucharlo sin más input que conocer que la banda era una banda de heavy metal. Lo que no esperaba es que fuese tan heavy fucking metal. La canción es un temazo de heavy metal, sin aditivos, sin adjetivos, sin nada más que heavy fucking metal. El tema comienza con un riff muy Judas Priest, o sea, el ABC del heavy metal. Podrías decir, ¿cómo es un riff heavy metal? Podrías poner este riff, el riff de este tema que acabo de escuchar, de Lira Mortem. Avanza un fraseado muy chulo de guitarra hacia una voz muy potente, una voz que dentro de los matices agudos da muchísimo cuerpo a la canción, acompaña con muchísimo cuerpo a la canción. Eso es muy de agradecer, porque además la base rítmica está muy bien integrada. La mezcla, tengo que felicitar a la persona encargada de la mezcla, porque la mezcla es fantástica. El sonido de la base rítmica, las guitarras afiladas, muy afinadas, además en afinación heavy metal, muy bueno. El sonido es increíble, pero además, como digo, esa voz, ese cuerpo que tiene la voz, acompaña muchísimo a la base rítmica, acompaña tanto a batería como bajo con la melodía del tema y el fraseo de la guitarra, como digo, y nos dan una clase magistral prácticamente. Nos llevan hacia un puente que la primera vez que lo oyes estás escuchando a King Diamond. Es hostia, de momento me he ido de Judas a King Diamond, que acaba siendo heavy metal igualmente, no es tan diferente, pero sobre todo lo de King Diamond viene por la voz de Sergio, que mete ahí unas melodías que podías achacarlas fácilmente al Rey Diamante. Eso nos conduce a un estribillo. El primero de los estribillos, la canción tiene tres, es el... Bueno, la estructura es la típica, el ABC de una canción de heavy metal. Puente, estribillo, o sea, frase, puente, estribillo, solo, estribillo de salida. Como digo, la primera vez que escuchas el estribillo te coge, es un estribillo donde, bueno, con notas largas y con unas melodías vocales que enganchan, la verdad, es un estribillo que se pega mucho, un estribillo que yo creo que llegará a ser coreable y mucho, pues como digo, te engancha muchísimo por eso, porque de repente te hace el break que hace la canción, el cambio, es hacia ese puente que te conduce en estribillo donde puedes levantar el puño, es un estribillo de levantar el puño y corearlo y al ritmo que te marca el bombo. De salida del estribillo tenemos un mini solo de guitarra que conduce hacia la siguiente estrofa, que la verdad es que vuelves al aire Judas Priest 100%, hasta volver a ese puente que os comentaba, más el segundo estribillo. La segunda vez que escuchas el estribillo ya lo tienes más interiorizado, es un estribillo que crece y crece mucho. Y de él nos vamos al solo, un solo que comienza con unos armónicos súper chulos, además con una guitarra absolutamente veloz, y que acaba con doble guitarra, como tiene que ser cualquier canción de heavy metal que se precie, con una guitarra doblada tiene que acabar ese solo, que nos devuelve al estribillo, que ya en esos momentos ya sí que estás con el puño arriba, sin duda alguna. ¿Y cómo se acaba un tema de heavy metal? Pues se acaba arriba del todo, y eso ya es la función del vocalista, que lo acaba como tiene que acabar un tema, no renunciando al grito, el grito arriba del todo y dejándolo bien, muy, muy, bueno, muy buena impresión en este primer tema de Lira Mortem. Ya tenía muchas ganas de escuchar el disco de esta gente y después de esto, muchas más todavía. Lira Mortem, esto va a ser un pelotazo heavy metal.